Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren aprender más sobre Tierra Amarga, miren nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Érase una vez en Tsukuroba? ¿Qué pasará entre Zuleya y Hakan? ¿Qué hará Fikret frente a eso? ¿Saldrán los juegos sucios de Betul? ¿Podrá Lutfiye conocer el verdadero rostro de Hakan? Todo y más ahora en nuestro video. Si crees que Zuleya lo está haciendo mal antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Zuleya decide enfrentarse a Julia. Por eso Zuleya irá a Izmir con Hakan. Después de leer la carta de Domir a Julia, Zuleya se da cuenta de que lo que dijo Aiden es cierto, y decide ir a Izmir para enfrentarse a Julia. Cuando Hakan escucha esto, se pone nervioso y trata de prevenir a Zuleya. Al darse cuenta de que Zuleya no se rendirá, Hakan parte con ella hacia Izmir. Fikret, por otro lado, se enfurece cuando se entera de que Zuleya fue a Izmir con Hakan. Lutfiye está decidida a perseguir sus sospechas. Las piezas comienzan a encajar para Lutfiye, quien se entera de que Fekeli se ha ido a Esparta. Cuando se da cuenta de que Fekeli está investigando a Mehmet Kara, parte con Sandiye para ir a Esparta y averiguar qué ha aprendido Fekeli. Sin embargo, siguiéndolos, Abdulkadir está decidido a no dejar que se revele la verdadera identidad de Mehmet Kara. Sermin, que de repente se vuelve rico, llamará la atención. Al ver el dinero que Betul ha ganado con la venta de la tierra, Sermin queda impresionado. El consejo de Betul no puede detener a Sermin, quien está preocupado por gastar el dinero. Y Sermin saca un auto de lujo debajo de la tienda de autos de Abdulkadir. Al ver que Sermin conduce hacia la mansión, Sandiye comienza a sospechar de Betul. Para Sermin y Betul, que atraen mucho la atención, la riqueza parece terminar antes de empezar. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Queridos amigos que muestran amor por Tierra Amarga, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros estimados seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren aprender más sobre Tierra Amarga, miren nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? ¿Zuleya se divorciará de Demir? ¿Qué pasará entre Fikret y Hakan? Todo y más ahora en nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones antes de que vayamos a nuestro video. Zuleya había comenzado una vida hermosa con Demir, con la comodidad de vivir en la misma casa, dejando de lado las cosas malas que le había hecho antes. Zuleya, que vivió una vida feliz con Demir, quedó casi devastada por la desaparición de Demir en el asalto a la mansión. Mientras que tanto Zuleya como Fikret hacen un gran esfuerzo por encontrar a Demir, Zuleya queda casi devastada cuando se revelan los secretos del pasado de Demir. Cuando Zuleya descubre la verdad, corta el boleto de Demir. Zuleya, que se prepara para el divorcio sin importarle lo que le haya pasado a Demir, hace un movimiento que sorprenderá a todos. Mientras Sandiye y Lutfiye intentan calmar la ira de Zuleya, Zuleya decide dejar todo atrás y comenzar de nuevo. La tensión entre Hakan y Fikret no termina. Fikret, que no amaba a Hakan desde el principio, no pudo digerir la partida de Zuleya con Hakan. Por eso Fikret se enfada mucho con la mansión. Sus ojos no ven a nadie. Mientras Setin trata de calmarlo, recibe su parte de la ira de Fikret y los dos amigos se paralizan. Aunque Fikret dice que es la confianza de mi hermano, desde el exterior, todos comienzan a pensar de manera diferente. Zuleya advierte una vez más a Fikret que no interfiera en su vida. Debido a estas actitudes de Fikret, tuvo una pelea con Setin. Y Setin comenzó a pensar que a Fikret le gustaba Zuleya. Desde el día que llegó Hakan, su único objetivo es destruir a Demir. Sin embargo, cuando llega, no hay hierro. Sin embargo, se encuentra con Zuleya, quien lo cuida. Hakan, quien está muy indefenso ante la belleza de Zuleya, trata de estar al lado de Zuleya en cada oportunidad. No deja de apoyar a Zuleya en sus días difíciles. Las cosas que comparten acercan a Hakan y Zuleya con el tiempo. Ahora Hakan ha llegado al punto en que no puede ocultar sus sentimientos. Sin embargo, hay un dato que no tuvo en cuenta que su compañero de habitación es Abdulkadir.
Si bien Abdulkadir está preocupado de que su pareja se enamore de Zuleya, haga lo que haga, no puede evitar que Hakan se enamore de Zuleya. Queridos amigos que muestran amor por tierra amarga, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros estimados seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren aprender más sobre Tierra Amarga, miren nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Tierra Amarga? Un terrible accidente le sucede a la bebé Leila. ¿El hecho de que Hakan se enamore de Zuleya alterará sus planes? Resulta que Umit es una víctima de asesinato. Todo y más ahora en nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de que vayamos a nuestro video. Leila, que juega sola, cae del balcón a consecuencia de un terrible accidente porque no hay nadie cerca para cuidarla. Mientras hay un gran pánico en la mansión, Zuleya lleva a Leila al hospital con Fikret. El hecho de que el accidente haya ocurrido por negligencia provoque una espera temerosa para el personal de la mansión. Por otro lado, queda claro el daño que Betul le ha hecho a Yaman Larholding. Al ver que Zuleya se encuentra en un callejón sin salida ante esta situación, Hakan se encuentra cara a cara con Abdulkadir cuando intenta hacer grandes sacrificios sin dudarlo. Aunque Abdulkadir cambia las cosas detrás de Hakan, tiene un conflicto de intereses con Abdulkadir después de este sacrificio de Hakan. Acto seguido, Abdulkadir le recuerda a Hakan sus planes de venganza. Sin embargo, cuando Hakan confiesa que está enamorado de Zuleya, esta situación no agrada a Abdulkadir. El padre de Umit, que se entera de que su hija fue asesinada a raíz del misterioso teléfono que recibió, le pide al fiscal que acuda al fiscal e investigue la situación. Después de la autopsia, cuando se revela que Umit fue asesinado con un arma de fuego, Zuleya está aterrorizada y corre hacia Fikret. Mientras Zuleya y Fikret buscan una salida a esta situación, ¿será revelada el arma homicida que esconden Abdulkadir y Hakan? Queridos amigos que muestran amor por tierra amarga, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros estimados seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.